Hola chicos y chicas, ¿qué están comentando otro día más? Aquí Bully y comentando, bueno chicos, como no, como cada jueves la recompensa de Food Champions, vamos a ver qué nos toca hoy, a ver si ya es posible que nos toque algo interesante. Vamos, bueno, tengo aquí cinco sobrecitos, vamos a abrir estos cinco. Son dos de plata, así que vamos a empezar por ellos. La recompensa del Rival, voy a coger la pasta por primera vez. La necesito, chicos, poner la moneda. Estamos ahí a punto de poder comprar un buen jugador. Así que. A ver si hay alguna de la liga italiana. Sí, mira. Rosati, pero del Torino. Creo que no va a valer mucho. Bueno, se vende. De resto, lo demás. Pum. Para abajo. Vamos, ¿no? Me quedo con las camisetas. Este día, uff, qué fea. Bueno, seguimos. Vamos a ver el segundo sobre que toca. Mierda, es plata, es normal, no pasa nada. Estamos acostumbrados. Caramó. La liga italiana. Bah, de lado. Pues nada, me lo quedo todo, chicos. Vamos allá. Vamos a ver ahora estos sobres que, bueno, son un poquito mejores, pero. Tampoco, por cierto, hay sobres promocionales, los mismos de siempre, de 12.500. Apestan. Vamos a abrir primero este, sobre oro jumbo, tiene muchos artículos y solo tiene tres únicos, así que. Nada, ni camina, ni paneles, seguramente, ni nada. Es más, ahí está. No es ni brillante, es todo zoom. Nos pusieron en la cara. Nos pusieron en la cara. Qué malo. Romero, Lemos, madre mía. Dos contratos. Llegar en forma física, si no contrato. Bueno, curación es bastante, eso es importante. Y mi moneda, oye. Ni tan mal. Tengo un sobre que no me esperaba nada. Bueno, vamos al pequeño primero, creo yo. Sí, vamos allá. Vamos al pequeño. Ay, que no panelea, ni camina, ni nada. Scarter, tengo como 10 Scarter ya, chicos. No sé qué hacer con tantos Scarter. Papado Pablo, Los Santos, no sé qué quedan. Este así tal cual. Y se vende. Bueno, el último sobre de estos son de marquesina, chicos. Así que empezamos con los light esta vez, ¿vale? Nada, no sale nada. A mí no me sale nada ya los partidos de marquesina. No sé ni por qué los hago. Bueno, brasileño, defensa central de la Olimpia de León. El Marcelo falso. No pasa nada. Kiko Casilla, Van Aanholt, bueno. Han salido para ser mejoras de oro. Es lo que sale. Bueno. Vamos primero online. Vamos a ver el Division Rival, chicos. Ahí vamos. No he jugado. Así que estaré hostia en División. ¿Me pasaron a 3? Creo que me pasaron a 3, ¿eh? O sea, como no jugué nada, creo que me quedé en rango 3. Bueno, cojo las 32.000 moneditas. Lo tenía clarísimo igual. O sea, de todas maneras, sí. Rango 3. No he jugado un solo partido de Division Rival esta semana. Pensaba que iba a estar en rango 2, como siempre. Pero bueno, sabéis que la gente ha jugado. Y bueno, aquí tenemos, a ver. Sí, para recoger, chicos. Vamos a recoger. Van a ver cómo quedé. Oro 2, chicos. Pecho frío un poquito. 17 victorias. Me quedaron dos partidos. Lógicamente no los jugué porque para llegar a 19 prefiero quedarme en 17 y ya está, ¿no? Y dejar de sufrir. Pero bueno, como ven, hay 45.000 monedas. Clasificación para Food Champions de esta semana. Dos mega sobres únicos. Un sobre oro único. Y dos jugadores especiales. En esos jugadores especiales me haría mucha ilusión por lo menos un revulsivo. No tengo ningún jugador que pueda usar. La semana pasada había jugadores que podía usar. Podía usar a Godín, podía usar a Suárez. Esta semana no hay nadie. Así que. Bueno, vamos a ver. A ver si esta vez nos reparte un poquito de suerte. Vamos a ver. Ay. La droga. Ay, Dios mío, ¿qué hago yo con esto? ¿A quién cojo? Así que son malísimos todos.
Dios mío, qué malo, por Dios. Porque me salen dos de menos de 80. Increíble. Bueno, pues nada, cogeré al Roger este, ¿no? Porque Bonu. Por la media, ¿eh? No por otra cosa. Venga, ya no sean tan cabrones, por lo menos dadme algo que pueda usar, hijos, por lo menos dadme algo que pueda usar. Bueno, pues. ¡Uy! ¡Oh! ¡Se vino el revulsivo! ¡Madre mía, no me lo esperaba! Yo decía, bueno, Velotti, cuando veo Velotti, pero de repente veo al lado ahí a Felipe Anderson y hace como que el corazoncito. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito este Felipe Anderson! ¡Por Dios! Potencia de tiro 94 y 94 tiro lejano. Ahí, mira por dónde, 96 de aceleración, 96. No va. Voy a coger a Goodwin. Que no, chicos. Voy a coger a Felipe Anderson, no lo merecíamos, ¿eh? Que la semana pasada llevamos ahí a Oro 1 y nos dieron una basurilla. Bueno, nos dieron a Suso. Bueno, estamos yendo a 86 por semana, o sea, no está tan mal, ¿no? Como ven, bueno, yo me conformo. Ya con, bueno, la porquería del Ranger ese. Y después, a ver, es que nos dan nada más y nada menos que a la bestia. Yo creo que después de Mertens, Werner y él, ¿eh? Son los únicos tres que hacen mucha ilusión. De resto, nada. Bueno, chicos, espectacular. No creo que lo vaya a usar, pero espectacular. Bueno, 233.000 monedas, chicos. Se puede venir. Si viene algo interesante, por cierto. Regístrate ya. Lo voy a hacer aquí al frente de todos ustedes. 12 horas quedan. Canjeamos. Bueno, estamos clasificados. Vamos a ver qué resultados hacemos esta semana. A ver qué me dan aquí, porque. Aplícate. Vale, gracias, me aplico. A lo mejor con un poquito de moneditas ahí, un toquecito, me puedo fichar a quien quiero, ¿no? Pero bueno, de momento. Vamos a ver. Espero que me toque algo en estos sobres, por favor, ya. Vamos a empezar con el sobre de oro único que nunca toca nada, chicos. Nunca toca nada en este sobre. Vamos. Esto ya lo podemos vender, ¿eh? Dame algo. Ay, dame un panelito, por lo menos, ¿no? Bueno, un panelito, será una basura. Pa español ya es una mierda. Bueno, Albiol 84, se vende. Ya, Albiol de 84 se vende. Se usa, o se usa para SBC, una de las dos. Vamos a ver. Bueno. Bueno, ya decía yo. 3.000 moneditas, no, para eso me lo quedo. Que si estamos en lo mismo. Bueno, pero esto por lo menos se puede usar. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, chicos! Nos vamos a food draft después. Venga, va. Mira, como me lo acaban de dar. Vamos a hacer un food draft. Y así terminamos el vídeo con ganas, ¿no? Lo hacemos un poquito más largo. Pues ahí está, chicos. Vendemos Upamecano. Madre mía. Venga, dos mega sobre único. Venga. El que ella quiera. Este. ¡Ay! Este. Ese mismo. El que ella quiere. No, no panelea ni el. Bueno, paneleará, ¿no? Me imagino. Sí, panel. Alemán, portero, mierda. Alemán, portero, mierda, chicos. Vamos. Bueno, Juan Mata, que ayer marcó un golazo. Paulista, Wanyama, Alexandrini, que el año pasado estaba sentado. Quitar un poquito de contrato, pero madre mía, chicos. No me sirven de nada. Bueno, formas físicas que sí me hacen falta. Y bueno, jugadores que sinceramente estos no los quiero para nada. No, Wembley no. ¿Era Wembley? No, entonces era el Allianz, ¿no? Era el Allianz. Sí, era el Allianz. Vale. Pues nada, vendemos. Mi monedita. Y último sobre, chicos. Vamos a ver. Venga. Dame algo, ya. Dame algo, hombre. Ah. Un Van Dijk, pues. Un Van Dijk. O un If. Un If, bueno, 10.000 moneditas más. Werner no podía ser porque es caminante. O sea, que ni me emocioné. Si no, me hubiera emocionado. Bueno. Este hombre,
78 de media. ¿Quién quiere? Hostia, se vende por 11.000. Pues mira, hijo. Vamos a venderlo por 11.000. No sé para qué lo quieren. Ah, bueno, a lo mejor, bueno, no tiene lógica. Formas físicas que vienen de lujo ahora por Foot Champion. Bueno, me gustan las camisetas estas, white para abajo. Y ya está, chicos. Bueno, vámonos directos al Foot Draft. Y ya les diré cómo me queda el Foot Draft, ¿no? Vamos a hacer un Foot Draft. Ahí verán, creo que he jugado dos Foot Draft y estoy horrible en Foot Draft. No sé si jugar 3-4-3 o 4-3-3. Nada, voy a jugar 4-3-3. Vamos a ver nuestro capitán. El bicho. Hombre, no puede faltar el bicho. Está claro. Va a pasar por la derecha, chicos. No sé. Chicos, voy a coger a Salah. A ver, vamos por la izquierda ahora. Ay, Will. Ay, Hazard. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Nos vamos por la Premier, por lo que veo. SMC. Yo me sé la Premier, por lo menos. Bueno, Jorginho. Bien, bien. MC2 si me vendría bien uno de la liga italiana. Oh, Pogba, por Dios. Qué bonito. No, MC2 de la liga italiana. Me vendría de lujo, ¿eh? Bueno, mira. Portugués, para que le dé algo, ¿no? Que le dé alguito. Venga, lateral izquierdo de la Premier, va. Bueno. Oleo. Vamos al lateral derecho a ver. También de la Premier. Mira. Cedric. Ni tan maloso. Vamos a ver los defensas centrales. Necesito defensas centrales. Bueno. Kane. Me viene bien. Pero ¿por qué no le sube de 7 a Pogba? Por uno solo, en realidad. Madre mía. Pues va a hacer saco, ¿eh? Y un portero, no sé, un De Gea vendría de lujo, ¿no? Bueno, un Ederson tampoco. Hostia, Oblak. No, no, pero voy a coger a Ederson. ¿En serio? Ay, la droga. Bueno, el Boer este que no sé ni para qué lo voy a creer. Me voy a llevar a Florenzi. Uf, me deja mucho. Vamos, vamos, seguimos. Ay, Marcos Alonso me viene así como de lujo. Y ay, Van Dijk. Ay, Van Dijk o Marcos Alonso. Marcos Alonso me viene de fábula porque creo que le va a dar 10 de química a Hazard. Pero Van Dijk. No, bueno, no, chicos, Marcos Alonso por química, ¿eh? No por otra cosa. Ahí está. Los 10 de química, Hazard. Me la juego, ¿eh? Eso es jugársela. Teniendo Van Dijk ahí. Bueno, Marouane Fellaini. Ni tan mal. Vamos a ver a Fellaini. Este screen con... Hostia, 91 de ritmo. ¿Really? ¿Really, nigga? Claro, porque Cristiano se queda ahí solísimo, ¿no? Ahí está. Ay, ya ten. Ay, que ya tenemos la química, chicos. Ya tenemos la química. Lo que pasa es que el banquillo sí se está quedando así como que flojo, ¿no? Bueno, ahí viene algo. Algo. Hostia, cabrón. Sí. O sea, a Kanté hay que ponerlo. Sí o sí. Aunque me quite uno, hay que poner a Kanté. ¿Quién entiende esto?
Y si pongo a este, pues vale, ya tendríamos los 100 de química. Pero vamos a ver con Fellaini, chicos. Asensio, ay Dios, ay Lukaku. Madre mía, chicos. Qué pedazo de food draft se está quedando, ¿eh? Ya está, ya lo tenemos. Tenemos el 100 de química. Lástima que Cristiano esté fuera, pero bueno, no pasa nada, yo qué sé. Se puede poner de revulsivo. Madre mía, mares. Ay, mares, Cosoto. Vámonos. No está ni tan mal, ¿eh? Falta un defensa. Claro, Van Dijk, ¿no? Era el defensa. Ya aquí da igual. Barclay por si acaso, pero no creo que nos haga falta. Nada, vamos a hacer un 186, creo yo, una cosa así. Ay, que se viene la droga. Hombre, me va a llevar a Mertens. Que a lo mejor pongo a Mertens aquí. A Cristian aquí, creo que no, ¿eh? Pero bueno, oye, pero no está tan mal. No está tan mal. ¿Por qué Mertens le da también? Porque está Fellaini. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Ya vamos viendo si. Mira, aquí. Ay, Dios mío, que se vino el portero. Porque Royce me encanta, pero teniendo a De Gea, hijo. Pues no se está quedando ni tan mal el food draft, ¿eh? Vale. Un par de jugadores buenos y llegamos ahí a un 187 rico. Bueno. Lucas Leiva sí, no creo que dé mucho. Bueno, Coleman es mejor que Cedric, ¿no? Yo creo que si hacemos así, bueno, tiene 10 igual. El problema no es él, el problema es solo el delantero y el. Vale. Que de todas maneras creo que si nos toca un entrenador de la liga italiana, tendríamos el 100 de química. Pero si no, lo tenemos el 100 de química igual. Vale, de momento, vamos a hacer esto. Y ya está. Y ahora vamos a ver el último, chicos. De nuestros jugadores para el Futura Fuf. Tenemos a Lukaku, Pogba, madre. Madre mía. Pogba va a jugar, ¿eh? Pogba va a ser titular. Bueno, se queda en un 187 muy sano. Si conseguimos ese entrenador de la liga italiana. Ya 99. Aquí está. Tenemos ahí nuestro 187, chicos. Brutal. Brutal. 187. Dificilito hacerlo con más, ¿eh? Ahora mismo. Así que. Pues nada, chicos. Poco más que decir. Espero que les haya gustado. Como siempre, las recompensas son. Ni buenas ni malas. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pero bueno, no me puedo quejar, me ha tocado en rojito, me ha tocado Felipe Anderson, así que nada, muy contento. Pues como siempre digo, chicos, espero que les haya gustado. Mañana más y mejor. Estoy súper estresado por el trabajo, pero en cuanto tengo un tiempito, empiezo de nuevo a subir la serie a menudo. Y aparte es que están terminando la obra del bendito ascensor y no quiero que. Ahora mismo son las 7 y pico y cuando puedo grabar un poco, porque ya terminaron los de la obra y yo creo que el ascensor lo terminarán en un par de días. Pues eso, chicos, espero que les haya gustado. Como siempre digo, me llamo y mejor. Sí, y hasta la próxima. Chao. ¿Y dónde está mi